A ver, ya la... A ver. Está. La... Se va con la... La señora sí, con la... Sí, es gacho. ¿Tú crees que a mí se me hace bonito? Está bien. Oye, levantó mucho peine feo, ¿eh? Ahorita me doy una manita de gato. Que te voy a pasar aquí bien para la boca y en el espejo. Vamos a hacer una bolita a la puerta. ¿Dónde? Sí, gracias. Thank you.
sabes que te amo. Quiero y es por eso que no quiero sentarte con pregunto de mi lado, porque te amo. Vámonos, pa. Mira. ¿Qué? Rosana. Oye, que te muestro un poco. Elba, tú te quedas. No, tú te quedas. ¿Por? Te quedas. Pero hoy fue el, hoy dijeron que hoy se iban a Morelia, ¿no? Un ratillo, unos 5 minutos.
para que valga la pena la venida. Al menos que estás en algo, es lo primero que piensas. Yo siempre pienso, estoy bien, bienísimo. Ya, si yo no ponga seudónimos a la gente, que le digo. Buenas tardes. Estamos un poco desfallados, ¿eh? Sí. Creo que no fue buena la comunicación, nos decía, sí, porque de nosotros nomás se fue Carlitos y el viejo de nada, hombre, ¿Cómo se llama hijo de nada? Gael. Ah. Por lo que más estamos. Pero mientras, sácate solo. Un ratito, a ver qué. Unos 10 minutos. Ah, sí. No. Mientras estás tomando esa cochinada, hasta para allá. Aquí está. Y Y luego, ¿no has salido de campamento una vez? Ya está caminando el clima, ya va. A Paraíso Cascán, donde más tarde una vez. Sí. No, no, pero eso es un campamento, ¿verdad? Sí, como de descanso. Sí. ¿No? Ya, no, de, no. Y luego de trabajar. ¿Tú ya? El primer número muy sencillo de este. Y no se tomaron en cuenta como un niño de los años. Pero si de nombre, se llama el niño de la abuelita. Lo consiguió y se lo sabe hacer porque se tiene más. Sí, sí, sí. Todos lo saben, pero si de nombre. Y este no cuenta como básico porque es un niño que está en el niño. ¿Sí? Bueno. Sin embargo, hay otro, se llama 8. Y este también lo utilizamos en algunas ocasiones. Y es. ¿Ya lo has hecho? ¿El 8? Sí. Sí. A ver. El 8 se llama así 8, como pues, el 8. Y es muy similar. Lo más que le faltó dar una visita. Eso es como. Y es una cámara de llanta. Sí, sí. Para el niño, porque luego la escucha. ¿Cuántos años tienes, joven?
22. ¿Y luego? No, no, no. ¿No les gusta venir? No, pues no. Ya somos muchos. ¿Por qué no? Si es bien padre. Sí, pues claro, no. No le gusta batallar, es de improviso. Somos todos los colectivos. Ahora vamos a hacer el grito. Ah, te llamo. Utilizando. Ándale, es cierto, ¿y dónde lo pediste? Sí, 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 sí. ¡Ay! Ahora vamos a hacer vuelta de foto. Con una, aquí una gatita, aquí una gata, no sirve, tengo una gata. ¿Sí? La montamos por aquí abajo. Bueno, no sirve, el otro también. Por aquí. ¿Te das cuenta que tiene la gata? No, 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 lo tenemos por aquí. Ah, ya está, ya está. Y luego le damos una vuelta. Sí. 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 Uno. Ya. Vamos platicando. El nido 8. ¿Para qué sirve? El nido 8 sirve para qué nido. El nido específicamente para punta de una cuerda que no se va bien. Para desplazar. Ya ves, el lado se empieza en el papel. O bien para atorar una gata simple de forma cabrecillos o cabrecillos, algo así. También para eso se usa. Puede también usarse en algún dado caso para utilizar, para escribir dos cuerdas, pero siempre y cuando sean del mismo grueso, por ejemplo, aquí la piola es del mismo grueso, que son la misma. Si con el diferente grueso, entonces utilizamos la cuerda más gruesa va a ser esta, y la cuerda más delgada va a ser esta. Y aquí no se puede sacar el nudo. Fijita, el mismo nudo se aprieta. ¿Sí? ¿Lo hago nosotros? ¿Qué somos? Es correcto, ya somos dos. ¡Oye! Ah, tres con Fernando. No, ¿qué puede ser? No te creas. Bueno, vamos a otro. Esto quiere hacer menos. Margarita. Este sirve
para cuando la cuerda está muy gruesa, digo muy larga, y necesitamos que sea más corta, entonces la vamos a cortar. ¿Qué pues? Bien, bien. Ay, bebé. Como todo el tiempo. Bebé. Bebé. Se fueron a las Monarcas. ¿A dónde? A Morelia. Que pues no me lo perviertan más de lo que está, hombre. Toma pura manzanita, ay, se me olvida la coca. Sí, no, ni siquiera, es más, ni siquiera agua mineral. No, y sale, sí, esa sí es muy buena. Parece que me gustaba Fernando, la mejor contratación del 2 de Guadalupe. Ahora, ¿quieres un poco?
se llama? Un poco, un poco. A ver, hazlo. Se podría decir que no hubo actividad. Nosotros sí pensamos lo mismo, pero creo que tampoco nos entendieron. Sí, pues es que como el recibimiento se organizó gente cada año. ¿Sí? A ver, ¿qué sigue? No, pues ella ya va a estar, ya está, ya viene. ¿Está? Ella. No, ya va con ustedes. Ella con los niños de no, bebé. Acá el joven sí va con nosotros. Ya, ya con su camisa roja. No, no. No, no. Los de Murillo somos 17 ganados, 17 años. Los de Verde, los caminantes, de azul, los de rojo, los de 21. Ya después de 21, ya. Utilizamos el color dependiendo de qué color son. Por eso se dice el rojo porque hay un pecado Así para acá, tenemos que ser el mismo para pasar con eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, ¿cuál vamos para la renovación de la promesa? Sí, para que investiguen a todos. Así. ¿Quién está trabajando? Hay una manera muy fácil, ¿no? Suelta. ¿Cuatro? Sí, el sábado. Ándale, córrele, córrele. Adiós. No. De repente, está pesadito. Yo creo que están tapando para el día que ya no me acuerdo. Perdieron las cosas para poder. Sí, no, también las grandes también así se despiden. Sí. Todos los somos de aquí. Nada más que no digas a nadie, es secreto, ni tú tienes que saber. Yo ya no estoy de ese bello. ¿Verdad? Aquí. Venga, acá, 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 ac
puede pasar una discusión con la Camila. Ma, en mi cumpleaños, ¿cómo se puede sacar aquí? En el templo de Cristo. Era bien. No, sí, yo. Oye, por andar grabando tu video. Mira, todavía no terminamos tu hotel. Sí, yo estaba abandonado desde, uff. Sí. Desde que yo me venía en el 2005 del Cobay, estaba así. ¿A poco? Sí. Ya no lo acabaron. No. A veces por asuntos de money, asuntos legales, o nada más de loquillos. Ya no quisieron invertirle, o hasta a lo mejor el gobierno no les dio el permiso para construir, o sabes. O tal vez mataron al propietario. Pues muchas cosas. Pero tarde o temprano el gobierno se lo va a adueñar, ¿eh? Por abandono. Le van a hacer algo fregón del, de las oficinas. ¿Cuál? ¿Quién contrata si yo? Deja eso, ¿qué es? No, ¿qué te pasa? Una cosa rara como de caramelo ya rara. Ah. ¿Ya vieron los mensajes que pusieron? Ma, ¿ya viste? Ay, ¿qué dice? ¿De aquí no las llegas? Ya vi. Yo pensé que tú decías, hijo. No se me decía. Entonces él es, ¿cómo se llama?
Marucha no, papa molida no es comida, ya no quiero no. Aquí nos sentamos una vez
con mi tía Chávez, como en el 2007, ¿se acuerdan? Sí, cierto, a comer. Yo me caí allá. Era más. Sí, okay. Hasta comimos sándwiches con jamón y queso amarillo y una una coca ahí. No me acuerdo. En los tiempos de que mi tía Chávez no tomaba cheve y tomaba café. No, esa vez ya tomaba. Sí, está, hace más que sí. Mira, ma. Aquí en esta misma mesa. Vamos a tener que ir al baño. ¿Las que están? ¿Como que cobran, no? No. Ah, son las que las que están allá por la entrada son gratis, ya me acordé. Ay, esto se trata de que súbete al columpio mejor, hijo. Y eso solo es poco, me voy a dar. Oigan, está bien solo. Me gusta todo. ¿Es eso? Dentro y por afuera, a tu lado, todo es tan perfecto. No he llegado a la mente. Ay, cuidado, Iván, voy a dar vueltas a mango, cuidado. Ah, deja nada más, me como que me goce atrás poquito ya. Está muy bajado este, como que me bajaron más. Está de para unos más bebés. Y esto es para unos. Mira. Ahí ahorita. Mira todo de la playa. Ahí. Está bien cerrado. Thank you.
ahí, ahí estás de que te vas así bien chido. El cadáver todavía no me escucharía aquí en este parque. De veras, antes lo soñamos mucho. ¿Y por qué ya no nos volvimos a salir? Mientras voy a la piscina. Yo también, de Améndugo. Cobra. Los de acá creo que son gratis, pero. No, yo no sé por qué si no me dejas. Me bajo y grábame. Ay.
¿El otro me lo encontró? ¿Quién? ¿Te tomé igual a mi paz? No. Me dijo la... ¿Cuánto? Tres horas después de hacer el chingo. Ya te vas desmayando, yo sé. Mejor no hubiéramos tenido otro. ¿En serio te anda? Si no, ¿para qué vino? ¿De dónde están? ¿Cuántos? Tres. ¿Cuántos más son tres?
no está viendo tiempo, ¿eh? ¿Quién la rayó el yoga? Yo creo. ¿Mm? Mira, mamá. Pregunta cómo. ¿A cuánto? O una Pepsi. O de la que quiera. Yo pensé que habrá sido igual. Qué raro, antes no cobraban, ¿verdad? Y ahora es que a lo mejor porque será porque que les dan mantenimiento de otro ellos. Uy, qué caray. Yo necesitaba las servilletas. Hasta la decía, nadie las voy a necesitar. Ese edificio antes no estaba aquí, ¿eh? Fíjate lo rápido que lo construyeron. ¿Tienes sus servilletas o qué? UFO 本番はもちろん一発 OK でした。東方神起のニューアルバムは28日リリースです。東方神起華麗なるアクション。東方神起の新曲 Be 勇気、今回のテーマは地下のファイトクラブで戦う男臭い東方神起です。この撮影は茨城県にある倉庫で行われました。じゃあそっかさ、ああ、結構、llegando a la casa traemos la camio vamos a ver la camio、ah, hey. pues sí, igual mamá, tira, no me dejan hacer nada, hijo. Si quiero ir con Martita, no, no vayas. Si quiero ir con Sabe, no, no vayas. Si quiero ir con Elena, no, no. Con nadie puedo ir. ¿Cómo ves? Mamá, acuérdate que nos dejó sin comer. Siempre nos deja eso, dale. Con el cable. La verdad es que yo estaba enferma y mi mamá se fue. La otra estaba de acuerdo, acuérdate. De acuerdo con mi papá.
que te dijiste, jodí, mi mamá también tiene culpa. Te vas a saludar. ¿Qué dejo ahí? Te vas por allá abajo, hijo.東方神起です。この撮影は茨城県にある倉庫で行われました。あ、ちょっと今日何をいい Voy a ver qué dice aquel anuncio. Aquí traen a perros a entrenar de pelea y los alborotan. Allá traen unos de pelea, como que los traen a los parques para entrenarlos. Y luego los ponen así. Y aquí se andaban peleando, ¿verdad? Luego, como en Iztapalapa, que es un perras que peleas de perros es una esquina. Y los llevan a entrenar a los parques. Y a veces la gente ni sabe que son de pelea. Fíjate, amor de un niño, ¿no? Le hace como ayer que le puso una un pedazo de pizza así ya destruida ya de la basura y mueles así, ¿cómo se llama? Vidrios, sí. Se los da y ya ahí se muere como una pizza podrida. Bueno, eso no va a ser.
ya saben, se está comiendo este pollo. No, churrillo. Está bien cerquita de aquí. Una cosa que de 50 millones de personas de todo el mundo se mueren de hambre y lo que tenemos que hacer con esto. ¡Oh! No, a mí no me gusta. Ay. Todos los tiros, pendejo. Ah, ¿cuánto cuesta? Tan caro. Es lo que se pasan la mano ahí con los precios. Okay. Pues espero que por lo menos los hayan dejado trabajar ahí. Vale, ¿sí? A 10 pesos la bolsota, sí. 10 pesos. 7 pesos, ¿cuál? Tú le subes. En el centro vale una bolsota 10 pesos. Y así te la dan por una pinche bolsita. ¿Y qué? Pues si sabías por qué dijiste que me la compraste. Oye, pero que ya chiquilla cobran en todos los baños de aquí, ¿da? Si antes venías y... Se supone que son públicos y él los adueñan. Es que mira, una son los cholos que los destruyen. Otra que no los limpian. Entonces, ¿cómo pueden ser públicos con gente así? Antes venías, tomabas tu refresco y si necesitabas ir al baño, gratis. Pero sin combo. Ya se adueñó la gente. Mira, se me hace que aquí había también, ¿no? Tú dices, también tiene letrero. ¿Baños o 3 pesos? Ah, yo hubiéramos ido así. Sí, ah. No, pues ahora hasta cobran, faltaría más. No abren esos. Y las de México, papá, se han venido aquí. Es que no los agarraste bien, hijo. Qué aburrido, voy a estar ahí todo el rato sin casa. Pero pues, si estás ganando dinero sin hacer nada, también, imagínate. Hasta tiene televisión ya el sujeto de ahí. Cierto. ¿Verdad? Hasta, sí, después de pocas del año. Igual con tu celular, una televisión o una computadora, lo que quieras, te la pasas. Con una computadora, sí. A mí me divierte más la tele. Igual cualquiera de los dos. Lo que sí es que la compu la puedes conectar así y ya, pues, tienes más contenidos. Ver novelas desde ahí. Me puedo decir lo mismo. Más que también son más cosas.
Iván, yo nunca te metes a tu Facebook. No. Yo te he buscado como... No te metes, hijo. Pues es que... mucha gente sube cosas que ni al caso. Así de que, ay, miren este osito panda. O sea, información que no sirve. Por lo mismo que no me meto. Nada, me meto así de vez en cuando. Por ejemplo, un mes después de mi cumpleaños, y ahí veo todos los mensajes de mi tía o así. Feliz cumpleaños, Iván. Ya le respondo, gracias. Pero es lo único que me meto. ¿Eso qué es? Pues te enojo, ¿qué te no, o sea, eso está bien. Pero son mensajes privados, así en directo. Y la otra cuestión es que la gente genera muchos datos así muy variables. En la otra línea de la línea normal, pues, eso es lo que no, los datos que casi no sirven, pues. Ay, ¿de qué sirve? ¿Y de qué sirve que yo diga? Ay, mi pésame. Ay, ya toda gente le dijo. No le mandaste decir nada tú. Además, Audi casi yo ni le hablo. Oh, no. Y luego ya ves que se portaron mi hija. No, se murió su papá. Ya no es porque se murió. Pues sí, pero son muy buenos. Sí, porque se murió su papá. Tú no tienes compasión. Bueno, sí, pobrecillo. A ver, que se muera tu papá y que se ría de ti. No. No me gustaría. Pues entonces, mi peso me dice que sí. Aunque sea eso, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a dar pésame si ni le hablo? Ay, entonces, ¿por tu papá? No, yo no le hablo. Angelita no, pero Angelita sí. La Angelita fue la que me ponchó la llanta, por si no sabía. Entonces, no fue Chile. Entre las dos, pero ella fue la que le ponchó la llanta. Angelita. ¿Cómo sabes? ¿Estás haciendo un video? Porque ella me dijo que ella fue. Por eso fue. Nada más. ¿Ya te dijo? Ajá. ¿Cuándo? Sí, más bien fue ella, porque hasta se dijo todo. Como que no fue cierto. Dijo. Y estaba así, me la desponcharon. Sí, yo fui, ¿por qué? Iba porque le suele con la llanta bajada. ¿A poco te la ponchó dos veces? No, no, no. Pero ya. Hey, todo, pizza, queso, chocolates y Pepsi para mí. Ah. Hey, ahí voy. Ay, ¿quién no abre? Ahí está. Thank you.
¿Ya has ido a esas más? ¿Ya has ido? Te esperamos en el lugar, López Portillo, número 58, y Plaza de Lemia.